días en Chile, 11 de la mañana por allá, ya, bueno, en una hora más, mediodía. Aquí son las 6 de la tarde, bienvenidos todos a un nuevo entreno en casa, karate del Ministerio de Deportes y el IND. Y nos encontramos una vez más, una semana más, comenzamos mayo, qué increíble, mayo, yo llevo 6 meses fuera ya de Chile, ha pasado el tiempo volando, increíble. Tenemos clases hoy, mañana y pasado, a la misma hora, a las 11 de la mañana. Les cuento que estamos en cuarentena completa, completa pero completa. Aquí no se ve una mosca. Tuve que pedir permiso para que me abrieran el gimnasio especialmente a mí, solo a mí. No hay nadie más aquí. Así es que hemos tenido que hacer malabares para poder seguir con ustedes. Pero bueno, aquí estamos y vamos a trabajar. Hoy día tenemos la kata Anan, la vamos a dividir en tres partes, ya que es una kata que es normalmente larga, entonces la vamos a hacer hoy, mañana jueves y el viernes, la vamos a hacer en tres partes. Ustedes saben que siempre comienzo mi entrenamiento con un poquito de activación, de calentamiento general, pero como estas katas son largas, yo quiero hacer un poco de quijón para hablar de las posiciones que hacemos dentro de la kata y siempre retomo, siempre hablo, le hablo a la gente qué es lo que es kata. Yo hago clases de karate, kata es una de las especialidades del karate que se resume a defensa personal, ¿ok? Kata significa forma, no es una coreografía, pero es una secuencia de movimientos técnicos que están enlazados, ¿ok? De defensas y de ataques. Y que sirven para defenderse. Y también hay una parte que es la competitiva. Entonces nosotros hacemos katas, diferentes katas, básicos, medianos, avanzados. Y eso para la gente que no hace karate, por ejemplo, lo puede aprender como defensa personal y también para estar activos en casa, porque esa es la idea. Sé que todavía Chile está en cuarentena, que hay mucha gente que está también en clases y otros con teletrabajo. Y que normalmente estos videos que han grabado la gente entrena después. Así que eso vamos a trabajar hoy. Vamos a comenzar movimiento. Y vamos a hacer la primera parte de la kata Anandai, ¿ok? Una kata que se usa mucho hoy en día para competir. Y que tiene muchos maigeri, muchos motodachi. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a activar y luego voy a mostrar la técnica básica de la primera parte de la kata y luego la vamos a ir repitiendo, ¿ok? Entonces, comenzamos con movilidad articular, arriba y abajo. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, hachi, kyu, yu. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, hachi, kyu, yu. La idea es que el mentón toque el hombro, luego la oreja al hombro. Ichi, ni, san, chi, go, ro, shichi, hachi, kyu, yu. Ahí rotamos tres veces a cada lado. Hemos tenido clase a las 9 de la mañana de Chile, a las 10 de la mañana de Chile. Ahora tenemos a las 11. Hombros, vamos, hacia atrás. Porque yo también he tenido que estar adaptándome dentro de todos los viajes que he tenido que hacer, los entrenamientos de acá, las cuarentenas, que ahora es completa. No hay nada, absolutamente nada que esté abierto adelante. Así que el único lugar que hay para entrenar es este, en este preciso momento. Y si mañana no estuviera abierto, pues bueno, me va a tocar de la habitación, pero ahí voy a estar con ustedes, ¿ok? Seguimos durante todo mayo, ahí por dentro los codos y cambiamos. Eso es, arriba, abajo. Y vamos despertando el cuerpito. Cambio. Ambos atrás, bien grande. Adelante. Eso es. Pasamos a movilidad articular de cadera, ¿ok? Grande ahí. Bien grande. Echi, ni, sam, chi, go,
Lock, Sitch, Hatch, Cube, You. Y lo que hacemos es lubricar, ¿ok? Ichi, Ni, Sam, Chi, Go, Lock, Sitch, Hatch, Cube, You. Ok, empujamos adelante, o sea, tocamos abajo y vamos atrás, ¿ok? Ichi, Ni, Sam, Chi, Go, Lock, Sitch, Hatch, Ichi, Ni, Sam, Chi, Go, Lock, Sitch, Hatch, You, Ichi, Ni. Ok, hacemos lo mismo al lado, sin insistir. Ichi, Ni, Sam, Chi, Go. Ichi, Ni, Sam, Chi, Go. Eso es. En el lugar, Ichi, Ni, Sam, Chi, Go, Rock. Ahora sí, hacemos la vuelta completa, ¿ok? Ichi, Ni, Sam, Chi, Go. Ya tenemos bastante activada la zona del tren superior. Ahora vamos con la inferior porque vamos a empezar a hacer los dachis, ¿ok? O las posiciones, que es lo primero que tenemos que saber para poder armar las katas, ¿ok? Que son las posiciones. Primero vamos a activar rodillas, ichi, ni, sam, chi, go. Cambio, ichi, ni, sam, chi, go. Bajamos ahora, ichi, ni, sam, chi, go. Y ahí muevo en el lugar. En el lugar, ichi, ni, sam, chi, go. Este ejercicio también lo vamos a hacer para trabajar los mayeris que lleva la kata. Entonces, me ubico ahí y hago hacia abajo. Ichi, ni, sam, chi, go. Cambio. Ichi, ni, sam, chi, go. Ahora lo hacemos un poquito más intenso, frenando en el lugar, ¿ok? Ichi, ni, sam, chi, go. ¿Ok? Si esto usted lo hace a la zona Yudan, que es la zona media, sería la misma secuencia del Maigiri, ¿ok? Cuando yo pateo adelante, ¿ok? Ya sea zona baja, zona media, zona alta. En este caso, en la kata se usa la zona media, que sería la zona Yudan, a esta zona, ¿ok? Entonces la patada no va tan arriba. Lo importante es traerla, ¿ok? Por eso es que nosotros hacemos tanto este trabajo, ¿ok? Que lo importante de la técnica es pateo y traigo. Y luego caigo. Ok, tobillos ahí. Borde externo del pie. Y vamos activando. Eso es. Talones hacia atrás. Retrocedo con los talones. Si no tiene espacio, lo hace en el lugar. Adelante. Eso es. La idea también es dejar que nuestro cuerpo se vaya moviendo, que se vaya activando, dejarlo que trabaje, sin pensar tanto que lo puedo hacer, que no lo puedo hacer. No piense, simplemente deje que su cuerpo trabaje e intente hacer las técnicas, ¿ok? Cada técnica. Entonces, separo un poquito, hago chikodachi, que es una posición que nosotros utilizamos, y lo que voy a hacer es para estirar un poquito. ¿Ok? Activamente. Ichi, ni, sam, chi, go. Con los codos separo las rodillas. Ichi, ni, sam, chi, go, rock, sit, h, q, you. Cambio. Ahí, hombro dentro. Ichi, ni, sam, chi, go. Cambio. Ichi, ni, sam, chi, go, rock, sit, h, q, you. Eso es. Toco abajo, llevando todo el apretando, contraemos un poco la zona de los glúteos cuando hago este movimiento, ¿ok? Y ahí se siente cómo se va estirando activamente toda la parte de atrás, ¿ok? La parte trasera, no solamente la parte de acá. Bien, yo hoy día no quiero hacer mucho. Normalmente hacemos mucho, no mucho,
Pero a mí me gusta activar con la parte física al principio. Hoy día quise hacer solamente un poco de movilidad articular, este tipo de activación muy sencilla. Y quiero entrar hoy día, porque ya mañana pues lo van a saber. Entrar en la parte de la técnica, ¿ok? Para que se pueda entender qué técnica vamos a usar y qué es lo que se hace en la kata, dentro de la kata, qué es lo que utilizamos, ¿ok? Entonces, esta kata particularmente en el tren superior es Nukite, ¿ok? Nukite, que es este movimiento que es con la mano abierta. Y en este caso, en esta kata particularmente, dependiendo del estilo, en mi caso, que es la de Ryu-Wei-Ryu, ¿ok? A la zona Shudan. Entonces, Nukite, ahí, Nukite. Ya lo vamos a en vez de hacer Suki, en esta kata se utiliza mano abierta. Golpe de mano abierta que es Nukite, ¿ok? No quité. Muchísimo. Es una de las principales. Muy circular, los bloqueo y luego se entra con no quité. Casi toda la kata tiene esto. Es una kata bastante larga por la cual lo vamos a dividir en tres. Vamos a pasar a lo que nos lleva, que son nuestros pies, las piernas, que es lo primero en karate. Para todas las técnicas, yo primero tengo que mover los pies. Y luego vienen las manos. Y luego se ve junto. ¿Ok? Entonces, Motodashi es un paso. El karate debería ser, tiene que ser natural. Así como caminamos nosotros, damos un paso cortito. En Ryu Wei Ryu, en este caso, que esta kata es de ese estilo. Imagínense, un paso cortito. Y ahora lo que hago es bajar un poquito la rodilla. Y el pie de atrás, no mirando adelante, sino que naturalmente. Unos 30 grados hacia el costado. Bien, lo característico de esta kata es bajar un poco más la rodilla y la cadera de atrás se guarda. ¿Ok? Bien adentro. Entonces, tenemos esta posición que sería en Ryu Wei Ryu, Motodachi. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este Motodachi? Para aprender el desplazamiento es movemos la de adelante. Y luego la de atrás. Sería 1, 2. 1, 2. ¿Ok? ¿Por qué toco la pierna? Para tomar conciencia de que el freno es la pierna de atrás. ¿Ok? Esta. Entonces, muevo relajado. 1, 2. ¿Ok? 1, 2. Y el talón pega un poquito fuerte abajo porque es muy característico del estilo de la kata. Entonces, nos movemos. Uno, uno. Lo voy a hacer hacia adelante. Primero, la pierna izquierda adelante y la derecha atrás. Solamente ese movimiento, ¿ok? Ich, ni, sam, chi, go. Cargue con las piernas hacia abajo cuando esté haciendo el desplazamiento. Ich. Ni, san, chi, go. ¿Ok? El desplazamiento sería ese. Ahora, en competencia, ese motodachi siempre se agranda un poquito y pasa a ser un Hanzen Kutsu, que sería, en vez de hacerlo ahí, un poquito más. Pero es un poquito. Pero eso es para el área de competencia, para la competencia en sí. El original de la kata es Motodachi, ¿ok? Por lo tanto, es ahí. ¿Bien? Ahora lo vamos a unir con la parte de arriba. Ichi, ni, san, ichi. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer un Musubidachi en 45 grados, no de frente, sino que en 45 grados, ¿ok? Musubidachi. Bajamos, eso quiere decir que vamos a flectar, ¿ok? Dejamos caer nuestro cuerpo sobre nuestras piernas
y la pierna izquierda sale adelante haciendo un círculo, un semicírculo. En la de atrás queda todo el peso, ¿ok? Entonces, uno. Y ahí formamos nuestro motodachi, que es la técnica, ¿ok? Entonces, las manos, eso lo voy a explicar después, ¿ok? Todo lo que se hace al principio, pero lo importante es de aquí, aquí. Mano derecha, mano izquierda. Una está mirando adelante y la otra hacia atrás. Bien, entonces bajo, hago eso, 1, 2, 1, 2, ich, ni, bloqueo, bloqueo, ¿ok? Ich, ni, ¿ok? Inmediatamente salgo adelante con nukite. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer primero? Para poder entender cómo se hace, es este mismo motodachi que estábamos haciendo así. Y ahora vamos a mover las manos en nukite, que ya sería técnica básica, ¿ok? Ich, ni. Ich, ni. ¿Ok? Muevo acá primero. Ich, ni. Termina la técnica frenando con el segundo nukite y la pierna de atrás. ¿Ok? Entonces ahí. Abajo. 1, 2. Ich, ni. Para el otro lado. Sería ahí. ¿Ok? Ahí estaría. Motodachi y Nukite en conjunto. Entonces, si lo hacemos hacia adelante, un solo lado. Ich, ni, sam. ¿Ok? El otro lado ahora. Ich, ni, sam. ¿Ok? Esa es la primera parte, los primeros desplazamientos de la kata. ¿Ok? Los primeros desplazamientos de la kata. Y es muy característico de esto. Y luego, el nukite. Entonces, vamos a hacer la primera parte. Y sería acá. Ich, ni, sam. Sam. Y la cadera, ¿ok? Salgo adelante. Muevo y hago. Uno, dos. Voy a avanzar. Para avanzar me voy a salir del camino hacia allá. Y vuelvo a entrar al camino, ¿ok? Me salí un poquito y vuelvo a entrar. Y luego hago lo mismo para el otro lado. Y aquí sería 1, 2. ¿Bien? Ahí. Hasta ahí. ¿Qué hacemos ahora? Hansenkutsu. Hansenkutsu. Zenkutsudachi. Ya esta es la posición más larga, que yo lo he hecho en casi todas mis clases, de aquí para atrás. Entonces llegamos, 1, 2, 1, 2. Quedamos aquí y ahora hacemos 1. Que puede ser aquí. ¿Cómo puede ser aquí? ¿Cómo puede ser aquí? Pero lo característico acá es que esto sea como en una línea. Por lo tanto, tendría que ser ahí. 1, 2, 3. Esto se mueve primero, ¿ok? 3. Entonces, llegamos acá y hago 1. 2, 3. ¿Qué hay? Aquí hay un qué hay. El primer qué hay de la kata, ¿ok? Entonces, lo vamos a repetir. Esa sería la primera parte, no la primera parte de la kata, no, sino que el primer quijón, el primer pedacito. Y lo vamos a ir uniendo. Entonces, tiene que tener muy claro: Motodachi. Zenkutsudachi. ¿Ok? Porque aquí, en vez de hacerlo en motodachi, es un poquito más grande. También para ayudar al balance entre la pierna que está atrás y la de adelante. Si yo estoy muy, muy parado y voy muy fuerte arriba, probablemente
Mi cuerpo va a hacer esto, ¿ok? Y no es la idea que se mueva la parte del tren superior, que se vaya hacia adelante y que pueda perder el balance además. Entonces tiene que ser, valga la redundancia, balanceado entre la parte superior y la parte inferior. Recuerden, las piernas, los pies, son lo que lleva las técnicas, los desplazamientos en karate, y no al revés, no son las manos primero y luego los pies, ¿ok? Entonces, desde aquí, ich, movimiento muy circular, ich, ni, y al final mete la cadera, y adelante, ich, ni, ¿ok? Y salgo al lado, y entro, y voy, ich, ni, ¿bien? Desde ahí, 1, 2, 3, ¿y qué hay? Ich, ni, sam, ¿qué hay? ¿Ok? Ahí, este ya es más largo, continúo, ich, ni, lo voy a mostrar hacia allá, terminé acá, y lo que hago es pasar, ich, 1, 2, muevo la de adelante, y voy a hacer, puede ser shoteyuke o como kaketeuke, ¿ok? Ich, ni, terminé acá, pasé, ich, ni, y ahora hago, ich, salgo al lado, vuelvo a entrar y repito, 1 y 2, ¿ok? Entonces, acá, ich, ni, y bien, ich, ni, ich, ¿estamos hasta ahí? Ahora lo voy a hacer como corresponde, que sería que yo quede aquí con el kiai y voy a pasar el peso a esta, a la de allá, y cambio. 1. ¿Ok? Entonces, ahí. Ich, ni. 1, 2. Ich. 1, 2. Quedamos ahí y vienen. Maigeri. 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 Paso. Y cierro. Esa sería la primera parte. ¿Ok? Entonces, desde que yo quedé aquí, voy a... Hago. 1, 2. 1, 2. Y lo que voy a hacer es... retrocedo, ¿ok? Ich, pateo, ahora hacia allá, ni, sam, y hasta que pateo, no pasa aquí, sino que allá, pateo, voy, y giro, repetimos, estoy acá, y hago, y preparo, sería como un neko, pero no viene siendo neko, no es un neko, sino que, ok, ojo, el nukite sale desde abajo, ¿bien? Entonces, preparo, voy a patear, este está acá, y al final, ¿ok? Ich, ni, sam, si lo hago hacia allá, yo estaría aquí, ich, ni, sam, chi, 1, 2, 1, 2, bloqueo, entro, bloqueo, entro, 1, 2. Y con cadera. ¿Ok? H. Y quedo acá. Y luego viene
la segunda parte. Vamos a hacer un adelanto de mañana y luego lo volvemos a repasar. Entonces, yo quiero acá, lo vamos a volver a hacer. Y también voy a pasar hacia allá. Uno. Aquí. Paso. Pateo. Estoy acá. Paso. Pateo. Y... uno, dos. Lo mismo hacia allá. Me voy a ubicar ahí. Paso. Paso. Pateo. Pateo. Y... uno, dos. ¿Ok? Esa parte tiene que estar súper clara. Entonces, quedamos aquí. Y lo vamos a volver a repetir. Desde acá. La primera parte. Es decir, la introducción de la kata, como todas, es el saludo. Mano derecha, mano izquierda. Mano derecha, mano izquierda, arriba. Giro, 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 giro. Vengo acá como si estuviera sosteniendo una bandeja. ¿Ok? Los pies están en Musubidachi. Lo que voy a hacer es tomar esto de acá para bajar y hacer como una especie de wauke, pero hacia abajo. ¿Ok? Entonces ahí. Cierro. Separo. Y los pies... las piernas flexan, abro más la punta de los pies y los talones. Y la posición queda con los pies un poco, con la punta de los pies un poco hacia adentro, aquí. Luego, lo que hace esta mano derecha es venir aquí, por arriba de mi cabeza, y pasa acá. Uno, dos. ¿Bien? Ich, ni. Y lo que hace esta otra es... arriba. Ich, ni. Uno, dos. Circular. ¿Ok? Ich, ni. Ich, ni. Bien simple. Sin invento, porque eso ya es de la competencia. En la competencia se pueden inventar muchas cosas. Pero lo original de esta kata es ahí. Es como, estoy aquí. Voy a pasar a Musubidachi en 45 grados. Uno, que termine todo junto, ¿ok? Uno, de aquí. Esto es juntito, no tan separado, como a un puño de distancia, ¿ok? Entonces, muevo. Si lo muestro hacia allá, estoy aquí. Y esto se cierra y salgo adelante. Ich ni. ¿Ok? Ahora desde acá. Ich. 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 Otra vez. Uno, dos. Avanzo, bajando. Ich. Y saliendo al lado. Uno, dos. ¿Ok? Hay una versión de la kata que pisotea muchísimo. Esa es la original, la de Okinawa, la de Ryu y Ryu. Pero también hay una versión que es la misma versión, pero que se anuncia como una kata de Shito-Ryu, que es otro estilo. ¿Cómo le explico a la gente que no hace karate? Es como hablar español con diferentes acentos, pero sigue siendo el idioma español, ¿ok? Súper simple. Entonces, hicimos acá. H. Uno, dos. H. Uno, dos. Y ahora, uno, dos, tres. H. Ni. San. Que tiene que ir. Voy a correr acá.
que voy a pasar al otro lado. Y... uno, dos. Y... uno, dos. Y aquí las tres patadas, ¿ok? Tres patadas más nuquité, junto. Ichi. Hoy casi choco ahí con el saco. Entonces, de aquí. Uno. Dos. ¿Bien? Retrocedo. Esa sería la primera parte, el primer quijón. La idea es tener claro lo que se hace con los nuquités. Los nuquités se sacan desde abajo. Sobre todo cuando estoy hacia el costado y hacia adelante también. Además, cuando se hacen las patadas. Una, dos, tres. ¿Ok? La coordinación entre piernas y brazos, entre pies y manos, tiene que ser la correcta con el timing. Uno, dos, tres. ¿Qué más? Siempre va a ser el pie primero. Es decir, yo inicio el maigeri acá y esta va a salir al final. ¿Qué? Ahí. Ich. Y bien. Ich. Y sam. Uno, dos. Y cuando hago los giros, siempre tengo que tocar primero para que el resto de mi cuerpo pueda girar. Porque si no, me caigo, pierdo el balance. ¿Ok? Acá. Toqué. ¡Pum! Y ahora giré. ¿Ok? Tengo la base segura y ahora hago el movimiento. Si yo no estoy firme de abajo, difícilmente lo voy a estar hacia arriba. Entonces, un adelanto de mañana sería aquí, que es hacia allá y hacia allá exactamente lo mismo. Que yo terminé aquí este quijón, me voy a ubicar hacia allá y voy a pasar atrás, voy a bloquear, voy a avanzar, pateo, bloqueando y entro en doble nuquité con motodachi. Y lo mismo se hace hacia el otro lado. Pase, reach, avanzo, bloqueo, entro. ¿Ok? Es lo mismo. Estoy aquí y hago. Reach, ni, sam. Acá abajo. Ambos tienen que ir. Ya llevamos tres que hay. Aquí. Uno. Dos, tres, kiai. En el primero, y luego terminamos acá, vamos hacia los lados, kiai. Y lo mismo, pum, kiai. Ya vamos tres. Luego utilizamos shikodachi, ¿ok? Entonces esta kata principalmente tendría motodachi, algunos hansen kutsu, si es que usted lo quiere hacer un poquito más grande. Tiene un senkutsu acá adelante, nekodachi y tiene chikodachi. ¿Ok? Esos son los principales dachi de esta kata. ¿Ok? Entonces, el movimiento que sigue es con chikodachi, pero eso lo vamos a hacer mañana. Entonces, hacemos un... déjame ver la hora. Si nos quedan unos minutitos. Entonces acá, musubidachi, que es talones juntos, punta separada. Vamos a los lados. Saludo. El saludo no es mirando allá adelante, porque la idea del saludo en karate, que es japonés, es de respeto. Tú bajas la mirada. Tú no miras al otro frente a frente. Ya eso en la competencia, en la parte de kumite, por ejemplo, es diferente.
La mayoría saluda así, pero hay otros que hacen esto y que miran adelante. Y que no debería ser, porque el saludo se supone que es una señal de respeto y tú bajas la mirada. Allá, abajo. Entonces es ahí. Os, luego. Ich. Y él, también, ¿ok? La respiración, todo junto. Y, y salgo adelante, ¿ok? La kata también tiene algo que se llama ritmo, no es plana, ¿ok? No confundir el ritmo con el timing, que se le llama timing en inglés, y que sería el cómo yo realizo los desplazamientos de mis dachi, de mis posiciones, con la técnica de mano, ¿ok? Es como la coordinación entre los pies y las manos, entre las piernas y los brazos. Ese sería el timing, ¿ok? La sincronización. Y luego está el ritmo de la kata, que no sea una kata plana, que no se vea siempre igual. La kata tiene un ritmo. Y ni, pa, ¿ok? Rápido y luego lenta y luego pa, rápido otra vez. Es como la música, que tiene un ritmo, ¿ok? Ich, tu, misan, pa, ¿ok? Eso es el ritmo de la kata. Y lo otro es imaginar la kata, porque tenemos que saber qué es lo que vamos haciendo dentro de la kata también. Yo siempre repaso los bunkai, que son las aplicaciones en este tipo de entrenamiento. Enseño la kata y luego digo para qué sirve. En esta semana solamente vamos a hablar de la kata, porque son muchos, muchos movimientos y tenemos poquito tiempo. Entonces lo que hago yo es la introducción de la clase. Hacemos una activación física. Hoy día hice muy poquito porque quería hablar de la primera parte, que es la más difícil. Que no es la más difícil, sino que es lo que tienen que entender. Bien, entonces, mañana, desde aquí en adelante, toda la otra parte, más una primera parte de activación. Ya saben, los que no sabían que yo estaba hoy, normalmente es martes, miércoles y jueves, pero yo ayer venía volando, entonces no podía hacer clases desde el avión, ¿ok? Entonces hoy día, miércoles, mañana jueves y pasado mañana viernes, a las 11 de la mañana de Chile. Yo también lo estoy anunciando en mis redes sociales y por supuesto el Ministerio de Deporte y el IND también lo están anunciando en sus páginas sociales, ya sea el Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que muchísimas gracias por estar. Os y nos vemos mañana. Chao, chao.